Hola, ¿cómo están? Antes de comenzar, te voy a invitar a que te suscribas y actives las notificaciones, porque si no lo haces... mentira. Si no lo haces, te vas a perder de las increíbles ediciones que te voy a enseñar para que subas tus mejores fotos a tus redes. ¡Comencemos! Y bueno, gente, ¿cómo están? Espero se encuentren excelentemente bien el día de hoy. Hoy les traigo un tutorial increíble. Les voy a enseñar a cómo hacer un edit de parejas. Necesitan dos fotografías de ustedes, evidentemente, con su pareja. Si no tienen, pues, F. Y bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a la aplicación de PixArt y nos vamos al apartado de fondos de colores. Seleccionamos un fondo color blanco. Esperamos a que cargue. Una vez cargue, vamos a deslizar aquí debajo hasta donde dice agregar foto. Picamos y vamos a estar agregando una de las fotografías. En este caso voy a estar picando en esta. Le picamos en añadir y simplemente la vamos a expandir de esta forma y la ubicamos al gusto por aquí debajo. Luego picamos fuera de la pantalla y vamos a entrar nuevamente a agregar fotografía y vamos a estar agregando la segunda fotografía que ustedes quieran añadir. En este caso la vamos a estar ubicando de esta forma, simplemente la expandimos y la vamos ubicando así al gusto. Una vez quede así, picamos en el borrador en la parte superior, luego entramos en borrar, entramos a las configuraciones picándole nuevamente, la dureza la bajamos al máximo, la opacidad a un 70 y el tamaño lo ponemos más o menos en 8. Subimos la opacidad a 84, un poco así, y vamos a empezar a deslizar con nuestro dedo y vamos a empezar a hacer o a borrar por esta parte. Como pueden ver, se ve muy bien. Vamos a bajarle más la opacidad a un 73. Vamos a ir bajándole la opacidad a medida de que vayamos borrando para que se vea este recorte como estilo borroso. Una vez quede más o menos así el recorte, vamos a subirle un poco más el tamaño. Una vez quede más o menos así el recorte, que se vea como estilo borroso, picamos en la palomita en la parte superior y añadimos todo. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a deslizarnos hasta texto y aquí vamos a escribir, no sé, una frase que a ustedes les guste o que de por sí tengan en su relación, no sé. Puede ser lo que ustedes quieran. En ese caso yo voy a poner esto. Escogen un tipo de letra que les guste y simplemente lo dejan en blanco y lo expanden. Ponen una sombra de color negro con todo el borroso y toda la opacidad. La dejen así, la posición lo más cercana a cero. Una vez que de así entramos a stickers y en el buscador vamos a escribir lo que es el letras Tumblr, así como están viendo. Nos van a aparecer muchas, ustedes seleccionan las que más gusten, yo voy a seleccionar estas. Las voy a expandir, la voy a ubicar por esta parte de acá. Entro a mezcla y pongo en revestir. Con el borrador borro estas letras del rostro y del cuerpo de las personas. Picamos en la palomita para guardar todo lo que hicimos. Vamos a deslizar ahora hasta donde dice máscara. Nos vamos a luces y añadimos la luz 3. Y por último entramos al apartado de efectos o FX y seleccionan un filtro que a ustedes les guste. Yo aquí en reciente tengo este que se llama 1991, que lo hace ver increíble, y ya estaría terminado nuestro edit de parejas. Espero lo pongan en práctica y creen edits increíbles. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video.